El día 1 de febrero se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el convenio entre la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión, y el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, para poder realizar un importante proyecto de inclusión social financiado con fondos europeos dentro de, bueno, pues el denominado programa Next Generation. Este proyecto, de itinerarios integrados de inclusión, tiene como objetivo principal incrementar el ejercicio del derecho a la inclusión social de las personas que perciben el ingreso mínimo vital o, bueno, pues también en Navarra, la renta garantizada. Esa colaboración, y además agradecemos la implicación de todas las partes que además están hoy aquí representadas para impulsar este proyecto, un proyecto que supera los 5,8 millones de euros. Hemos estado la presidenta y yo y los equipos, efectivamente, en primer lugar, ultimando el convenio que tiene que dar lugar a que la Comunidad Foral de Navarra asuma las funciones del ingreso mínimo vital. Yo creo que es inminente, yo creo que ya prácticamente no hay prácticamente elementos, digamos, que deberían, digamos, de discusión técnica sustantivos que deberían dilatar la firma del convenio. No sabría decir, pero lo que quiero transmitir es que esto está ya prácticamente cerrado. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.